En el Distrito de Salud 14D01 se confirma el incremento de casos de dengue en varios sectores de la ciudad de Macas. Situación preocupante, según la responsable de Vigilancia de la Salud Pública, licenciada Carmen Parra. Bueno, al momento nosotros estamos observando un incremento de casos de dengue, sobre todo dengue sin signos de alarma, en diferentes barrios de la ciudad. Pero sí sería bueno aclarar que también se encuentran ubicados estos casos en los barrios en donde no hay hay muchos tanques altos o tanques bajos o que de pronto las mismas viviendas no han sido limpiadas de manera correcta. Entonces, con la acumulación de agua lluvia, tanto en las terrazas, la falta de limpieza en las canaletas de las casas, también hemos encontrado acumulación de agua lluvia y por ende se han formado ahí los criaderos de Aedes aegypti. Tomemos en cuenta que este vector es normal dentro de este nivel de este clima subtropical. Entonces, es importante dar a conocer a la ciudadanía que contamos con este vector, pero lo que nosotros no queremos es que se contamine con el virus del dengue. La fumigación no es la solución al problema, expresó la funcionaria de la salud. Es importante que la comunidad conozca que la fumigación no es la solución para el problema, porque lo que nosotros hacemos con la fumigación es solamente eliminar al vector que está volando. Y prácticamente no estamos haciendo nada porque la razón principal del control del dengue es en la eliminación de los criaderos. Y los criaderos no se encuentran en la calle, los criaderos están dentro de casa, por lo tanto la responsabilidad del 99% es de la ciudadanía. Claro está que nosotros también intervenimos en lo que es el control vectorial. Hemos trabajado en el barrio Amazonas hace poco tiempo, específicamente hace unos 2 meses se ha trabajado y se ha venido interviniendo varias ocasiones, ha estado administrándose en cada tanque, como cisternas o tanques altos o tanques bajos, se ha estado administrando el abate de acuerdo a la capacidad que tiene el tanque. Entonces, el abate es un larvicida que impide que la larva, que es un estadio de este vector, vaya a transformarse en un vector adulto. Por eso es de que nosotros estamos utilizando este tipo de químico para hacer el control de la Aedes. Estas recomendaciones hay que ponerlas en práctica sin pérdida de tiempo en todas nuestras casas, si no queremos enfermarnos de dengue. Se tiene que eliminar todo tipo de criadero que se puede encontrar en casa, como les decíamos. Principalmente se tiene que hacer una limpieza de las terrazas, de las canaletas, de las casas. Si es que tienen algunas vegetaciones o tienen plantas dentro de los jardines de la casa, es importante que diariamente se tenga que estar moviendo las plantas, agitándole las plantas al inicio para que pueda todo el rocío de la madrugada, de la mañana, se pueda eliminar y no se pueda transformar ahí en un criadero. Tenemos que considerar que basta que con unos 2 centímetros cúbicos o 1 centímetro cúbico de agua lluvia o de agua que se mantenga estancada, eso es el sitio muy preferido para el Aedes, para ahí transformar en un criadero, tanto en lo que es en los cogollos de las plantas. La otra cosa también hay que hacer toda la eliminación de los enseres que no sirven, que están a la intemperie, eso no debería haber en nuestra ciudad. Tenemos que considerar que nosotros no estamos a un nivel sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, que deberían entonces los dueños de casa o la comunidad tener las llantas, sobre todo que están en las casas, deben estar a buen recaudo, bajo techo, tapadas, para evitar que el agua lluvia vaya a ocupar los espacios de las llantas, esos espacios internos de la llanta, y transformarse en unos criaderos. Eliminar todos los criaderos naturales que se están formando por la lluvia, y eso estamos hablando que si dentro del patio hay algún charco o hundimiento en la parte del patio, pues debería entonces conducirse esa agua para que pueda fluir y pueda eliminarse de otra manera. El tener las plantas en estado acuático son muy bonitas, pero debe tener un cuidado muy especial,
que cada 3 días se debería limpiar el recipiente para poder, y limpiar y cepillar el recipiente para poder tener agua limpia y ahí sí mantener las plantas acuáticas. Por otro lado, las personas que les gusta tener las flores o sus floreros dentro de casa, les hemos aconsejado de que tengan a un nivel alto, pues, de con arena húmeda, y eso le mantiene a las flores de flores naturales con mayor tiempo todavía. Hemos visto que se conservan de mejor manera y no se llegan a podrir. Por lo tanto, entonces, si es que requieren tener los floreros con flores naturales, pues que esos lo tengan con arena humedecida. Por otro lado, es importante también que se conozca que las refrigeradoras tienen el espacio inferior en donde se condensa. Por lo tanto, tiene que ser limpiadas esas refrigeradoras unas 2 veces por mes. Hay que eliminar todo el agua que se ha condensado y está en una bandeja en la parte inferior de los refrigeradores. Allí también pueden transformarse en criaderos y esos criaderos no son tan muy bien visualizados por la comunidad y hay que conocer que justamente en horas de la madrugada los vectores están saliendo a alimentarse y necesitan proteína y si es que estos vectores están contaminados con el virus del dengue, pues estaríamos nosotros hablando que hay una gran contaminación o infección dentro de la de casa. Eso es con relación al dengue. Es importante nuevamente informar a la comunidad que la fumigación no es realmente la solución, que eso ya se está evidenciando todos los resultados negativos por el abuso de la fumigación. Estamos viendo que ya aquí en el país existen zonas en donde ya hay una resistencia de la Aedes al insecticida común y corriente que estamos utilizando y que se está aplicando en otras provincias a un tipo de insecticida diferente al que se está utilizando comúnmente. Y conocemos nosotros que para la fumigación ambiental se utiliza el malatión al 96%. Por lo tanto, ese es un químico o un insecticida realmente que tiene unos efectos tóxicos. Pero a pesar de eso, hemos visto que aquí en el país ya hay una resistencia a ese tipo de químicos. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona, Santiago.